Un saludo chicos, bienvenidos nuevamente a Andinos Acuarios. Espero se encuentren bien como siempre. Me río, estoy comenzando el video riéndome porque estaba subiendo el video, lo llevaba casi a mitad y empezaron a hablarme por una aplicación que se utiliza como walkie-talkie. Y fueron tantas las veces que pues, tuve que desistir del video, pero vamos a empezar otra vez. Hoy vamos a hablar, tocar el tema que me han hecho una pregunta constante de por qué a los peces pues, se le va la barriguita prácticamente como en forma de S, la barriga hundida, por decirlo de alguna manera. Prácticamente muchas veces el estrés, la gran mayoría de las veces son parásitos intestinales. Estoy tratando de buscar uno que no haya comido mucho, pero como yo le echo bastante comida y hoy le toca cambio de agua otra vez. Los parásitos intestinales mayormente no se crean en el acuario, se crean, el pez ya viene con ellos. Por eso es que cuando compramos peces nuevos hay que tener muchísimo cuidado de tirarlos directamente a nuestro acuario, porque entonces ya dañaríamos pues nuestra, por decirlo de alguna manera, nuestra camada completa. Porque el pez, a la vez que bote un parásito, los demás lo van a adquirir, al igual que cualquier otra enfermedad, ya sea el punto blanco o cualquier tipo de enfermedad de la piel, incluyendo la tuberculosis. Y prácticamente vamos a estar un buen rato trabajando con lo que es el acuario y removiendo dicha enfermedad. Que es por eso mejor hacer una cuarentena. No encuentro a nadie por aquí con la barriga hendida. Este pececito, esto es un cobu. Le ven el ojo, vamos a ver, derecho, izquierda de la pantalla de ustedes. Este pez, lo sacaron del acuario porque tenía ese defecto. Y yo pues como yo no soy de los que matan peces ni que me gusta ver que los flochen o hagan algo con ellos, pues nada, pues me lo traje y ahí está. Eso, yo siempre he dicho que los peces son como un ser humano o como cualquier otro tipo de animal, aunque el ser humano es un animal, aunque a veces estos animales se comportan mejor que un ser humano. Sin ofender a nadie. Me salí del tema y ahora se me olvidó. Vamos a ver si recaemos en él. Pues nada, pues me traje ese pececito porque a veces pues mucha gente por la genética pues salen así, pero si esto si tú utilizas es como el que sabe de gallo, si echas hermanos con hermanos pues se pueden salir diferentes, te pueden salir defectuosos igual que con cualquier tipo de pez. Así que con esto no hay ningún problema. Eso se ve ya que es un macho. Por ahí hay una hembrita también que tiene un ojito igual. Así que la vamos a dejar por ahí. La dejamos creciendo. Si se dan, pues chévere. Está por ahí metida en el volcán. Y por eso no vamos a matar este pez. Si muere por alguna otra razón, pues ya sería otra cosa. Vamos a hablar pues entonces sobre el tema. Los parásitos, ya como les dije, prácticamente lo traen desde la tienda o desde el sitio que lo hayan mandado a buscar. Casi siempre cuando compramos peces en tienda, esos peces pues no sabemos de dónde vinieron, por cuántas aclimataciones pasaron. Bueno, un sinnúmero de defectos que no sabemos en realidad pues lo que es. Por cuánta serie de temperaturas pasaron, por cuánto estrés, y terminan en nuestros acuarios tratando uno de darle pues lo mejor hasta que pues se les acabe la vida o hasta que rinda lo que tenga que rendir. Pues nada, el esponsal, vamos a hablar un poco del esponsal. Si nosotros echamos el esponsal en exceso, sí puede causar que la barriga se hunda. Si echamos de más, ¿por qué? Porque se usa para esto. Esto es un laxante
Vamos a ponerlo otra vez porque la gente. Ahí está. Para que se vea. Constipación. ¿Qué es constipación? Pues ya saben que la constipación es que se retiene, pues, excreta, por decirlo de alguna manera, en la barriga del pez o del humano o de quien sea. Quiere decir que su tracto digestivo está un poco lento o bloqueado. Y por eso es que viene el bloat, viene todo lo demás. Entonces, pues se utiliza pues, el Epsom salt, pues ya para lo que he dicho. Y ya, pues antes mencionado, para subir uno de los parámetros. Así que, el que quiera saber qué parámetro sube, pues busca el vídeo. Pues prácticamente esto nunca se utiliza con alimentos, con nada. Esto simplemente va directamente cuando hacemos los cambios de agua. Ya saben las cantidades también, si no busquen el vídeo. Y con esto, pues nos evitamos muchas cosas. Así que, como hay peces, que yo tengo una aquí que come mucho, pues a ella le viene muy bien. Ella padece de constipación. Esa pez es pues una wild o un F0. Esa yo le di mucho tratamiento. Pues terminó con esa barriguita así. Pero tampoco la iba a matar porque tiene ese padecimiento. Así que se quede ahí hasta que el tiempo que dure. Así que vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer con lo del tratamiento? Sencillo. Mayormente vamos a notar que el pez tiene parásitos. Aquí me he tomado la libertad de sacar o de hacer un arte gráfico de los míos. Pero yo digo, no soy buen dibujante. Parece hasta un full bone. Pues vamos a hablar de ello. Aquí está el pez, tiene pues el ojo. Orificio nasal, que mucha gente se cree que los peces no tienen orificios nasales, que nada, que simplemente pues respiran por las branquias, tienen su orificio nasal también. Tiene el preopérculo, que es la parte donde la que abre y cierra, que tapa las branquias, el opérculo, que es dentro de las branquias, la parte de las branquias que lo pueden buscar. Ahí se nota mucho también. Hay deficiencia o tuberculosis o cualquier cosa, ramificaciones en los rabos, en las aletas sangrantes, también sistema en su sistema tiene que ver también con alguna enfermedad. Esto pues, viene siendo la aleta pectoral, la aleta dorsal, la línea que vemos aquí, pues muchas veces vemos una línea y nos creemos que es una cicatriz, pero eso es la línea lateral del pez. Los puntitos, pues no son puntitos blancos ni puntitos negros como están ahí dibujados, pues vienen siendo las escamas. Y la aleta caudal, y pues, le hice un anito ahí para que se viera que también tienen ano. Porque mucha gente se cree que los peces no cagan ni mean. Y aquí está pues el pez. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer para bregar con este tratamiento? Muchas veces es. Cuando vemos el pez en ese tipo de condiciones, ya les he dicho muchas veces que puede ser estrés, muchas veces es la calidad del agua, poca calidad de agua, la alimentación no adecuada, tiene que ver mucho más, pues sencillamente pues los parásitos. ¿A qué le llamo alimentación inadecuada? Recuérdense que los peces en bunas son herbívoros. Los peces en buna mayormente lo que comen son vegetales. Para el que no lo sepa, ahora lo sabe también, ya lo he dicho en otros vídeos. Ellos no son carnívoros ni omnívoros, aunque se le puede echar un poco de comida omnívora. Pero mayormente estos peces se ponen bien con comida que contengan mucho contenido de vitaminas y vegetales. O sea, alga, espirulina ayuda muchísimo. Yo tengo de todo eso por ahí. Ahí está el paquete de cosas. Para que ustedes vean. El de todas las marcas. Para que no vean que yo digo. ¿Ves? Biggie.
Esta es espirulina. Esta es la de Nothing Biggie. Sabes que todo. Esta es la Paladín. Para mí sigue siendo un palo. Así que yo no tengo preferencia. Y entonces, pues, los peces, muchas veces, pues la gente dice que sí se pueden comer otros peces. De hecho, un pez seguro que se puede comer a otros, no hay ningún problema. A veces, pues, las mamás de los peces o la hembra, cuando están en estrés y sueltan los babies, están muy nerviosas, terminan comiéndoselo o tragándose los huevos. En este acuario, una de las caguangas me cogió dos babies, pero eran de los bien pequeñitos y se los papió. ¿Sabe? Eso no es ninguna cadena alimenticia. No es que el pez sea carnívoro, es que le invadió su. Le hizo frente, yo se lo había hablado en un vídeo, le hizo frente pues al pez. Pues ya saben que las Yellow Reef son peces de mucha, aunque sean pequeñitos, tienen muchas ganas de pelear y de hacer territorio, pues le hizo frente y ya terminó pues comiéndose ahora una pizca de 0.75, casi media pulgada de pez, que se lo papió en el acto. Así que no por eso es que son carnívoros ni que hay que echarle comida viva a un simple pez. Por eso se los menciono. Yo los peces, pues los alimentos, ustedes me ven que siempre hay alimentos para todo tipo de pez, carnívoro, herbívoro, omnívoro. Hay alimento para todos. No hay que irse a los extremos. Entonces, seguimos con el tema. El mejor producto que yo recomiendo, no por la marca, no porque sea el mejor en el mercado, puede que haya uno mejor que él. Siempre lo he dicho, para Cipro. A mí me enseñó esto una persona y este producto, esto es el palo más grande que puede haber visto. Yo puedo tener para mis acuarios. Este es un poco costoso. No voy a hablar de que es barato. Este potecito te puede costar algunos $15. A veces lo puedes conseguir un poco más barato. Pero sí es muy eficiente. Ya creo que lo he dicho en otro vídeo. Es muy eficiente. Le quita todos los parásitos al pez. Lo bueno de él es que esto es súper concentrado y los parásitos salen muertos. O sea, muchas veces le meten otro tipo de pastillas o de porquerías, porque son porquerías que venden en las tiendas. Le metes esa pastillita, empiezan a botar los parásitos y tú ves he visto ramificaciones de parásitos que se mueven en el acuario de cuarentena y que hace el pez otra vez, se lo come. Así que yo les recomiendo prácticamente este es el mejor producto para los peces, para desparasitarlos. Esto yo lo recomiendo 100 sobre 100. Dicho esto, con eso pues ya los peces van a estar bien. El tratamiento es de una dosis nada más. Trae las instrucciones, así que el que lo quiera pues lo puede adquirir. Y con eso vamos a ver el cambio. Dicho esto, pues también la alimentación, también las temperaturas muy extremas o muy bajas también hace que el pez también haga este tipo de maniobra, por decirlo así, que se le ponga la barriga también hendida. Pero mayormente es por los parásitos, estrés o mala alimentación. Así que nada, chicos, espero que con esto pues quede resuelta esta pregunta. Ya creo que este tema no se debe tocar más. Necesitan para los parásitos, Prasipro. No se lo voy a decir más, ya saben que esto es un palo, yo se lo recomiendo. Así que nada,
Cualquier pregunta, pues me la hacen saber a través del email o del Facebook. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao. Como siempre digo, cuiden a sus peces.